Hola, 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 hola. Hola, 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 sí, sí. Hola, 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 hola. Hola, sí, sí. Sí. Ese. ¿Cuánto amo tu ley, Señor? Hola, hola. Hola, hola. Hola, sí. Hola, hola. Hola, hola. Sobre tu altar podremos sobre sí, vamos a uno. ¿Ah? Pon el rosario. Vale. Y si no hacemos en el Señor sus alabanzas, bueno, ni idea. No. Por la señal de la Santa Cruz de nuestros enemigos, líbranos Dios nuestro. En el nombre del Padre. Por la señal de la Santa Cruz de nuestros enemigos, líbranos Dios nuestro.
En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Bésame, Dios mío, me arrepiento de todo corazón de haberte ofendido. Pésame por el infierno que merecí, por el cielo que perdí. Pero mucho más me pesa porque pecando ofendí a un Dios tan bueno y tan grande como vos. Antes querría haber muerto que haberte ofendido y propongo firmemente no pecar más y evitar las ocasiones próximas de pecado. Amén. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Primer misterio glorioso, la resurrección del Señor. El ángel se dirigió a las mujeres y le dijo, no tengan miedo, porque si buscan a Jesús, el crucificado, no está aquí. Ha resucitado, como lo había dicho. Vengan a ver el lugar donde estaba. Hoy vos tenés que resucitar, tenés que volver a vivir. No tengas miedo, no tengas miedo si estás pasando momentos difíciles, de dolor, de angustia, porque vas a resucitar, porque en el momento de la vida donde estás crucificado, te vuelvo a recordar, vas a resucitar, no vas a quedar ahí, no siempre vas a estar en lo mismo, no siempre vas a estar dando vuelta a lo tuyo. Fíjate que Jesucristo ha resucitado. Seguir adelante, hay que seguir. Porque tenés que resucitar, porque tu vida es grandiosa, es hermosa, y tenés que darte cuenta que tenés que volver a la vida. Pensá en 10 momentos que en tu vida encontraste paz, a pensar y a rezar. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad, así en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, y perdona nuestras ofensas, así como nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega Señora por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito sea el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén.
Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Como era en un principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Oh Jesús mío, perdona nuestros pecados, líbranos del fuego del infierno. Lleva al cielo a todas las almas, especialmente a las más necesitadas de tu infinita misericordia. Amén. Segundo misterio, la ascensión. Jesús los sacó hasta cerca de Betania y alzando las manos los bendijo. Mientras los bendecía, se separó de ellos y fue al cielo. Pero les dijo, salgan a predicar por todas partes. Qué lindo esto, meditar que Jesús viene a tu vida, te bendice. ¡Uf! ¡Cuántas bendiciones! Pensá en estas Aves Marías, mientras vas rezando la Ave María, pensá, entre Ave María y Ave María, obviamente, en 10 bendiciones que Dios te ha dado. ¡Pensá! Capaz que en la primera Ave María puede ser tu hijo, segunda Ave María tu otro hijo, tercera Ave María puede ser tu mujer, cuarto Ave María puede ser tu marido, y así, sucesivamente. Pensá en 10 bendiciones que recibiste. Pensá en esas 10 bendiciones que han cambiado tu vida. Y Dios te manda a anunciar. Salí a mostrar a Jesús. Capaz que con el rosario en mano ya estás evangelizando. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase, Señor, tu voluntad, así en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres. Buenos días. Intenciones para la Santa Misa. Nos unimos en acción de gracias a la Virgen de la Candelaria por la salud de María Belén, a María Auxiliadora, al Espíritu Santo, Virgen de la Medalla Milagrosa, Jesús Misericordioso, Santa Ana y San Joaquín, Santísima Trinidad, Sagrado Corazón de Jesús. Por una intención particular, por las hermanas aliadas carmelitas descalzas de la Santísima Trinidad, por todos los abuelos y abuelas, por enfermos del COVID-19, a María Porcevi, Sebastián, Martín y Mariano. En acción de gracias a Nuestra Señora de la Candelaria, a la Virgen de Lourdes, al Sagrado Corazón de Jesús, por todas las vocaciones, a San Cayetano por el trabajo de Ángel, Alejandro, Ariel, Tomás, Naila, Rocío, a San Miguel por Delia, Dulce, Trinidad, Celeste, Mariela, Natalia, Matías, Caterina, Sandra, Clara. A San Rafael y San Benito por el personal de la salud, Centro de Salud número 18, por los abuelos y enfermos asistidos por los ministros de la parroquia,
por la paz del mundo, por el fin de la pandemia, por los jóvenes y familias de nuestra comunidad, a Nuestra Señora del Carmen, por todas las intenciones de alumnos, docentes, padres, directivos y directivos del Colegio IBCC, a Santo Domingo Savio, por Luciano Agustín Gil Martínez, a Guadalupe Ciurletti. Rezamos por la salud de Alejo, Isabela, Sergio, Tito, Fátima, Marta Tomasielo y familia, Bruna Fracaro y familia, Miguel Ángel Renata, Marcelo Ruarte y familia, Vive Canía, Alberto, Almita, Mónica, familia Espino Risi, Belén y su embarazo, Matías Solay, Rocío, Marcela Fracaro, Luciana, Blanca Restaño, Lidia Arenas, Hilda, Rubén, Darío Palma, Laura Lanís y su embarazo, Claudio Arturo Lucero, Ana Trinidad Lucero Tombesi, Hugo, familia Lucero Tombesi, Juliana Jimeno, Gladys de Felice, Bautista Pereira, Leonardo Jorge Honorato, Aníbal Gilardi, José Salvador, Nora, Norberto, Mirta Montenegro, Luana, Aldana y Juliana Vallejos, Benjamín, Filipa, Pedro, Silvia, Francisco, Gustavo Jofré, Carla, Clara. Humberto Cabañaro, Peti, familia Estafolani, Rigasi, familia Díaz, Gra, familia Nerpiti, Silvia Nerpiti, Daniel, Mari, Luis, Sebastián, Esther, Pilar, Matías y Suani, María José, Silvia y Francisco, Ernesto y su familia. Rezamos por nuestros hermanos difuntos, Pedro Jesús Auger, Luis Guillermo Pozobón, Mario Ibar Agüero, Fermín Mercedes Ibáñez, Guido Rolando Ferro, Eliana Riagada de Ferro, Daniel Luchetti, Carmen Aguado, Daniel Luchetti, Mario Ibar Agüero, Fermín Mercedes Ibáñez, Rosarito del Carmen, Sosa Riquelme, Concesión Ineri, Rosa, Elba y Arturo, Carmela Herrera, Carlos Gracia, Francisco, difuntos de familias, Herrera, Ruggeri, López y Sánchez, Oscar Escandura, José, Lucía, Rosa y Esteban, Diorila, Samuel, Rosa y Francisco, Pablo Videla, Rubén Timonieri, Fernando Trenosky, Adolfo Fabián Salazar, difuntos de familias, Grasso, Masi, Quiroga, Escandura. Remigio Tomasielo y familiares difuntos, Salomón Michiti y familiares difuntos, Afife Simán y familiares difuntos, María de Ortiz y familiares difuntos, Antonio José, Eduardo Gil y familiares difuntos, Guido Fracario y familiares difuntos, José Brunetti, Aldo Estebanato, Lidia Maciero, Carmelo Lucanía, Ariel Lucanía, Ana Estebanato, Gino Mancinelli, Aldo Bazán, Jorge Escudero, María Alicia, Susana Vallejos, Giovannino Di Natale, Máximo Raúl Enrique, Rosa Aguilar. Por los fallecidos víctimas de la pandemia, por todos los sepultados en nuestro cinerario y columbario parroquial, por todas las almas del purgatorio. Buenos días. Les pedimos apagar sus teléfonos celulares. Queridos hermanos, bienvenidos a compartir la alegría de ser comunidad, reunida en torno a la mesa de la palabra y de la Eucaristía que Jesús nos tiende una vez más. En este domingo 17 durante el año, Jesús continúa hablándonos en parábolas para que comprendamos la grandeza de los valores del reino, a tal punto que vale la pena invertir todo en nuestra vida con tal de alcanzarlos. Pongámonos de pie y recibamos al Padre Fabián, que en nombre de Cristo presidirá nuestra misa. Cantamos. Hosanna, 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 hosanna. Él es el Santo, es el Hijo de María, es el Dios de Israel, es el Hijo de David. Alegre siempre en paz, Hosanna.
días. Nos unimos en oración en esta celebración de la Eucaristía, rezando por cada una de las intenciones que acabamos de escuchar, aquellas que están anotadas en nuestras páginas también. Rezamos por las familias que están aquí, las que están en la Capilla del Santísimo, y también las familias que nos están viendo a través de las redes, donde transmitimos también las misas, para que podamos unirnos todos en la fracción del pan, en el día del Señor, en el día del domingo. Rezamos de una manera especial por todos nuestros abuelos. Hoy es San Joaquín y Santa Ana. Rezamos por ellos, por nuestros abuelos, que aquellos que tenemos todavía en casa y aquellos que ya están en la casa del Padre, en el cielo. Rezamos por ellos, dando gracias por este don inmenso de nuestros abuelos, de nuestras abuelas. Rezamos juntos, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. El Señor que dirige nuestros corazones para que amemos a Dios, esté con todos nosotros. Y con tu espíritu. Ante esta presencia del Señor, a través de la palabra y a través de su cuerpo y de su sangre, queremos reconocernos pecadores, siempre necesitados de su amor, de su ternura, de su mano que es extendida hacia nosotros para levantarnos, para redimirnos, para sanarnos. Pidamos perdón entonces por nuestros pecados. Señor, ten piedad de nosotros, de nosotros ten piedad, Señor, ten piedad de nosotros, oh Señor, de nosotros ten piedad, Cristo, ten piedad. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, Él perdone nuestros pecados y nos acompañe hasta la vida eterna. Amén. Cantemos juntos la gloria de Dios. Gloria, gloria a Dios en el cielo y en la tierra a los hombres paz. Gloria, gloria a Dios en el cielo y en la tierra a los hombres paz. Te alabamos y te bendecimos, te adoramos y glorificamos, y nosotros hoy te damos gracias por tu grande y eterna gloria. Dios en el cielo y en la tierra a los hombres paz. Gloria, gloria a Dios en el cielo y en la tierra a los hombres paz. Señor Dios nuestro, que
de Dios Padre. Amén, amén, amén. Oremos. Este es el momento en donde ponemos nuestras intenciones, como les decía al principio, aquellas que cada uno de nosotros traemos en nuestro corazón. Rezamos siempre en la misa del domingo en la mañana por las familias de nuestra comunidad. Pedimos especialmente por la salud de Luciana, Luis, Bautista, Francisco, Pedro, Silvia, Benjamín, Andrea y Camila. Y rezamos también por el eterno descanso de nuestros hermanos ya fallecidos, Daniel Luchetti, Mario Ibar Agüero, Fermín Mercedes Ibáñez, Rosarito del Carmen Sosa Riquelme y Carmen Aguado. Padre nuestro, protector de los que esperan en ti, fuera de quien nada tiene valor ni santidad, acrecienta sobre nosotros tu misericordia, para que bajo tu guía providente usemos los bienes pasajeros de tal modo que ya desde ahora podamos adherirnos a los eternos. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios, por los siglos de los siglos. Amén. Dios premia con sabiduría a un corazón que sabe pedir y dispone de todas las cosas para el bien de quienes lo aman. Lectura del Libro de los Reyes. El Señor se apareció a Salomón en un sueño durante la noche y le dijo: pídeme lo que quieras. Salomón respondió: Señor, Dios mío, has hecho reinar a tu servidor en lugar de mi padre David. A mí, que soy apenas un muchacho y no sé valerme por mí mismo. Tu servidor está en medio de tu pueblo, el que tú has elegido, un pueblo tan numeroso que no se puede ni contar ni calcular. Concede entonces a tu servidor un corazón comprensivo para juzgar a tu pueblo, para discernir entre el bien y el mal. De lo contrario, ¿quién sería capaz de juzgar a un pueblo tan grande como el tuyo? Al Señor le agradó que Salomón le hiciera este pedido y le dijo: porque tú has pedido esto y no has pedido para ti una larga vida ni riqueza, ni la vida de tus enemigos, sino que has pedido el discernimiento necesario para juzgar con rectitud. Yo voy a obrar conforme a lo que dices. Te doy un corazón sabio y prudente, de manera que no ha habido nadie como tú antes de ti, ni habrá nadie como tú después de ti. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. ¿Cuánto amo tu ley, Señor? ¿Cuánto amo tu ley, Señor? El Señor es mi herencia. Yo he decidido cumplir tus palabras. Para mí vale más la ley de tus labios que todo el oro y la plata. ¡Cuánto amo tu ley, Señor! Que tu misericordia me consuele, de acuerdo con la promesa que me hiciste. Que llegue hasta mí tu compasión y viviré, porque tu ley es toda mi alegría. ¡Cuánto amo tu ley, Señor! Yo amo tus mandamientos y los prefiero al oro más fino. Por eso me guío por tus preceptos y aborrezco todo camino engañoso.
Cuánto amo tu ley, Señor. Tus prescripciones son admirables, por eso las observo. La explicación de tu palabra ilumina y da inteligencia al ignorante. Cuánto amo tu ley, Señor. Lectura de la carta del apóstol San Pablo a los cristianos de Roma. Hermanos, sabemos que Dios dispone de todas las cosas para el bien de los que lo aman, de aquellos que Él llamó según su designio. En efecto, a los que Dios conoció de antemano, los predestinó a reproducir la imagen de su Hijo, para que Él fuera el primogénito entre muchos hermanos. Y a los que predestinó, también los llamó. Y a los que llamó, también los justificó. Y a los que justificó, también los glorificó. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Hoy, como ayer, el Señor nos hablará en parábolas para que comprendamos que nada es más valioso que las cosas de lo alto. Pongámonos de pie para escuchar la buena noticia y cantamos. Aleluya. Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Proclamación de la buena noticia de Jesús según San Mateo. Gloria a ti, Señor. Jesús dijo a la multitud: El reino de los cielos se parece a un tesoro escondido en un campo. Un hombre lo encuentra, lo vuelve a esconder y, lleno de alegría, vende todo lo que posee y compra el campo. El reino de los cielos se parece también a un negociante que se dedicaba a buscar perlas finas y, al encontrar una de gran valor, fue a vender todo lo que tenía y la compró. El reino de los cielos se parece también a una red que se echa al mar y recoge toda clase de peces. Cuando está llena, los pescadores sacan a la orilla y, sentándose, recogen lo bueno en canastas y tiran lo que no sirve. Así sucederá el fin del mundo. Vendrán los ángeles y separarán a los malos de entre los justos para arrojarlos en el horno ardiente. Allí habrá llanto y rechinar de dientes. ¿Comprendieron todo esto? Sí, le respondieron. Entonces agregó: Todo escriba convertido en discípulo del reino de los cielos se parece a un dueño de casa que saca de sus reservas lo nuevo y lo viejo. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. En el Antiguo Testamento encontramos un libro, especialmente de oraciones, que es el libro de los Salmos. Pero además, que los Salmos son una gran escuela de oración para nosotros los creyentes, con la diversidad de salmos que tenemos, es una riqueza enorme, ¿no? Con los cuales rezamos también en cada misa, ¿no?
Después de la primera lectura, el Salmo siempre es una oración donde la asamblea interviene, donde nosotros intervenimos, repitiendo una antífona, uniéndonos a esa oración del Antiguo Testamento. Pero también en muchos libros del Antiguo Testamento encontramos, en muchos profetas o muchos servidores de Dios, encontramos oraciones. Y oraciones muy lindas, oraciones muy profundas, y oraciones que también nos pueden ayudar a nosotros a saber rezar, a aprender a rezar, ¿no? Y es el ejemplo que podemos encontrar en la primera lectura de esta liturgia de la palabra. Salomón, habiendo heredado el reino de su padre David, antes de comenzar, el texto lo pone en sueños, estando dormido. Nosotros sabemos que los sueños son, lo saben mejor más los estudiosos de esto, los sueños son el lugar donde el inconsciente trabaja más fácilmente sin tantas censuras. Bueno, parecía que en el corazón de Salomón lo que más había como anhelo más grande, como anhelo más fuerte, era esto, ¿no? Hacerle una oración a Dios y pedirle algo concreto, ¿no? Y es lo que nosotros hemos encontrado en la primera lectura, ¿no? El Señor se apareció a Salomón en sueño durante la noche y le dijo: pídeme lo que quieras. Y aquí viene lo que pide en la oración. Y esto de lo que pide en la oración se me viene a la mente y al corazón lo que nosotros pedimos en nuestra oración, ¿no? Ya al escuchar esta oración de Salomón podríamos revisar lo que yo pido, ¿no? Lo que yo rezo constantemente, ¿no? Lo que rezo en la mañana, lo que rezo en la noche antes de dormirme, lo que rezo cuando voy de camino al trabajo. ¿Qué pido? ¿Qué pido al Señor? ¿Qué pide Salomón? Y Salomón pide algo muy concreto. Primero, que reconoce su inexperiencia, y ese ya es un gesto de humildad enorme. Soy apenas un muchacho y me has mandado a gobernar un pueblo innumerable, innumerable, y el hecho de que sea colocado como rey no me da la capacidad para saber gobernar y distinguir entre bien y el mal. Entonces te pido, Señor, la capacidad de discernir, la capacidad de distinguir entre el bien y el mal. Le pide un corazón dócil para poder discernir. Fíjense qué llamativo, digo, entre las cosas que me sorprenden de Salomón, es que reconoce con mucha humildad, reconoce con mucha sinceridad que no sabe todo en la vida. Y está bueno reconocer eso. Está bueno reconocer en algún momento, ¿no?, de nuestras etapas de la vida, decir: no todo me lo sé en la vida. Y no tengo por qué saberlo todo tampoco. Cuando Salomón se encuentra en su oficio, en su visión, en su vocación de gobernar, le pide al Señor entonces la sabiduría para poder hacerlo. Le pide al Señor la inteligencia, la lucidez interior para saber gobernar y distinguir entre el bien y el mal. Pidámosle al Señor, por intercesión de Salomón, que en primer lugar nos enseñe a todos nosotros a reconocer con mucha humildad aquellas cosas que no podemos o que no sabemos. Señor, no sé cómo hacer esto. Señor, no sé cómo seguir para adelante. Señor, no tengo la respuesta clara para esto. No lo tengo. Entonces te pido que me des inteligencia, que me des sabiduría, que me des docilidad de corazón para que pueda interpretar dónde está el bien y dónde está el mal. Digo esto porque muchas veces en nuestras oraciones pedimos de todos, de un montón de cosas. Y está bien que así lo hagamos. Pedimos salud, pedimos pan, pedimos trabajo, pedimos el bienestar de nuestra familia, pedimos por un montón que nos pide oración, agradecemos, bendecimos, alabamos. Ahora, sería bueno que también en nuestras oraciones incluyéramos esto, ¿no? Lo que pide Salomón: dame inteligencia. Quizás no pueda solucionar estos problemas. Dame la capacidad para discernir sobre estos problemas.
Dame la capacidad de llevar adelante esto que me toca vivir, aunque no pueda solucionarlo, aunque no vea con claridad por dónde va la cosa. Pidamos al Señor entonces que nuestra oración también vayan estos pedidos: inteligencia, sabiduría, discernimiento, esa sabiduría que da justamente la gracia del Señor. Por otro lado, nos encontramos otra vez con las parábolas de Jesús. Esta vez pone varias parábolas en el Evangelio de Mateo, nos agrupa estas parábolas, pero el núcleo de estas parábolas está dado por las dos primeras, del campo, del tesoro que está en el campo, y de la perla, ¿no? De la perla que este hombre busca, ¿no? Estos dos personajes de la primera parábola y de la segunda parábola. Me llama la atención algo que dice: el reino de los cielos, el reino de Dios, el reino de los hombres y mujeres que buscan a Dios, el espacio vital de hombres y mujeres creyentes de todos los tiempos que buscamos a Dios, deben parecerse a estos que con gran alegría venden todo lo que tienen y se quedan con lo esencial, se quedan con aquello más importante. Entonces, en otras palabras, decía, el creyente, el cristiano, en primer lugar, es un hombre, una mujer de alegría, que sabe descubrir dónde está lo esencial de la vida. Si tuviéramos que pedirle al texto de hoy, danos una definición de cristiano, el cristiano es este: el hombre o la mujer que es capaz de ver en las cosas de su vida qué es lo esencial y qué es lo no tan importante. Y que además de descubrirlo, lo vive con alegría. También podríamos hacer un repaso nosotros, un discernimiento sobre nuestra vida, casi como un examen de conciencia, ¿no? No tanto moral, sino existencial. A ver, de las cosas de mi día, de mi semana, de las cosas que tengo en el alma, en el corazón, ¿cuáles son las de verdad importantes? ¿Cuáles son las esenciales? ¿Qué son aquellas cosas esenciales? A veces, por nuestra cultura, por nuestro tiempo, somos adictos a muchas cosas urgentes y corremos detrás de muchas cosas urgentes, pero pocas son las esenciales, pocas. El amor a la familia es una cosa esencial. El amor entre nosotros, el amor a Dios, la fraternidad, la verdad, la justicia, el ayudar al pobre, esas son cosas esenciales. Pidamos al Señor entonces que nos regale, como a estos hombres de la parábola, la capacidad de descubrir qué es lo esencial en mi vida. Porque a veces da la sensación de como que corremos detrás de muchas cosas importantes. Y sí, y está bien, pero pocas son esenciales. Y está bueno que nos detengamos cada tanto y decir: ojo, que lo urgente no me tape lo esencial. Son pocas las cosas esenciales en la vida de cada uno de nosotros. No hay que descuidarlas. Pidamos al Señor que nos regale esa gracia de discernimiento. Nos ponemos de pie, hacemos juntos nuestra profesión de fe. Creo en Dios, Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra. Creo en Jesucristo, su único Hijo, nuestro Señor, que fue concebido por obra y gracia del Espíritu Santo. Nació de Santa María Virgen, padeció bajo el poder de Poncio Pilato, fue crucificado, muerto y sepultado, descendió a los infiernos, al tercer día resucitó de entre los muertos, subió a los cielos, está sentado a la derecha de Dios Padre Todopoderoso, desde él de venir a juzgar a vivos y muertos.
Creo en el Espíritu Santo, la Santa Iglesia Católica, la comunión de los santos, el perdón de los pecados, la resurrección de la carne y la vida eterna. Amén. Hacemos juntos también nuestras súplicas. A cada intención pedimos, por tu misericordia, escúchanos, Señor. Por tu misericordia, escúchanos, Señor. Pidamos por el Papa, nuestros obispos, sacerdotes y diáconos, para el que el Señor les conceda un corazón sabio y prudente que nos haga descubrir a todos los valores del reino. Oremos. Por tu misericordia, escúchanos, Señor. Pidamos por todos los que sufren a causa de la pandemia, física, espiritual y económicamente, para que el Señor les otorgue paz, consuelo y esperanza, fortaleciendo su fe. Oremos. Por tu misericordia, escúchanos, Señor. Pidamos por todos los que desde distintos espacios pastorales trabajan en nuestra parroquia, para que guiados por la palabra de Dios, nos enseñen a descubrir el valor de las cosas del reino sobre las que nos propone el mundo. Oremos. Por tu misericordia, escúchanos, Señor. Pidamos por todos los abuelos y abuelas, hoy en su día, para que sus santos patronos, Joaquín y Ana, los protejan y cuiden. Oremos. Por tu misericordia, escúchanos, Señor. Pidamos por todos los que formamos nuestra parroquia, para que llamados a descubrir el tesoro escondido, la perla de gran valor, optemos por los valores evangélicos para que descubramos la grandeza del tesoro del reino. Oremos. Por tu misericordia, escúchanos, Señor. Padre bueno, te pedimos que escuches estas súplicas y aquellas que han quedado en nuestro corazón. A ti que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. Podemos tomar asiento. Como familia cristiana, somos llamados a compartir con nuestros hermanos todo lo bueno que hemos recibido. Compartir es signo de un amor agradecido. Con estos sentimientos en nuestro corazón, seamos generosos con nuestra ofrenda. Cantamos. Señor, de toda gracia, hazme pan para tus hijos, hazme ofrenda de amor. Repárteme, Señor, distribúyeme, llévame a los que te buscan. Repárteme, Señor, distribúyeme, llévame a los que te buscan. Señor, quiero vivir amándote y adorándote. Repárteme, Señor, distribúyeme, llévame a los que te buscan, Señor. Recemos, queridos hermanos, para que este sacrificio, que es de todos nosotros, sea agradable a Dios, Padre Todopoderoso. El Señor reciba de tus manos este sacrificio para la alabanza y gloria de su nombre, para nuestro bien y el de toda su santa iglesia.
Acepta, Padre, estos dones recibidos de tu generosidad y por la acción poderosa de tu gracia, haz que estos sagrados misterios santifiquen nuestra vida presente y nos conduzcan a los gozos eternos. Te lo pedimos por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Levantemos el corazón. Lo tenemos levantado hacia el Señor. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Es justo y necesario. En verdad es justo bendecirte y darte gracias, Padre Santo, fuente de la verdad y de la vida, porque nos has convocado en tu casa en este día de fiesta. Hoy tu familia, reunida en la escucha de tu palabra y en la comunión del pan único y partido, celebramos el memorial del Señor resucitado, mientras esperamos el domingo sin ocaso, en el que la humanidad entera entrará en tu descanso. Entonces podremos contemplar tu rostro y alabar para siempre tu misericordia. Con esta gozosa esperanza, unidos a los ángeles y a los santos, cantamos el himno de tu gloria. Santo, 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 santo es el Señor, Dios del universo, santo es el Señor. Santo, 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 santo es el Señor, Dios del universo, santo es el Señor. Hosana en el cielo, hosana en las alturas, bendito el que viene en el nombre del Señor. Hosana en el cielo, hosana en las alturas, bendito el que viene. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesús nuestro Señor. Él mismo, cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada, tomó pan, hizo una oración para darte gracias, lo partió y lo dio a sus amigos y amigas que estaban con él en esa noche y les dijo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo, que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz y, dándote gracias de nuevo, lo pasó a los suyos, diciendo: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Queridos hermanos, este es el misterio de nuestra fe. Así, Padre bueno, al celebrar ahora esta misa, el memorial de la muerte y de la resurrección de tu Hijo, queremos ofrecerte este pan de vida y este cáliz de salvación. Te damos gracias, porque haces posible que estemos en esta parroquia celebrando esta misa y que llegue a tantas familias a través de las redes. Llega tu palabra, llega tu presencia a nuestras vidas y a nuestras familias. Te pedimos con mucha humildad que nos regales el don del Espíritu Santo, ese don que nos congrega en la unidad a todos nosotros y a cuantos participamos del cuerpo y sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu Iglesia extendida por toda la tierra, con el Papa Francisco, con nuestro Padre Obispo Marcelo, su obispo auxiliar, todos los pastores que cuidan de tu pueblo, misioneros, misioneras, laicos y laicas que en todo el mundo anuncian la buena noticia, llévanos a la perfección a través de la caridad. Acuérdate también de nuestros hermanos que se durmieron en la esperanza de la resurrección. Ponemos aquí en este momento en nuestro corazón
los nombres de nuestros seres queridos. Y de todos los que han muerto en tu misericordia, admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Te pedimos que tengas misericordia y compasión de todos nosotros, que caminando junto con María, la Virgen Madre de Dios, Nuestra Señora de la Candelaria, con su esposo San José, los apóstoles, los santos, San Joaquín, Santa Ana, San Ignacio de Loyola, San Francisco Javier, y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, podamos, junto con tu Hijo Jesús, compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria, por los siglos de los siglos. Amén. Íntimamente unidos entre nosotros, levantemos nuestra voz y nuestro corazón para rezar juntos. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Padre bueno, te pedimos que nos libres de todos los males, que nos concedas paz en estos días que nos toca vivir, que contemos siempre con tu ternura y tu amor para vivir libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Tuyo es el reino, tuyo es el poder y la gloria por siempre, Señor. Rezamos juntos pidiendo el don de la paz. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles, la paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu Iglesia. Y conforme a tu palabra, concédenos la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. Que la paz del Señor esté siempre con todos nosotros. Y con tu espíritu. Este es el Cordero. Este es el Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo. Cordero de Dios, ten piedad. Este es el Cordero de Dios. Este es el Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo. Queridos hermanos, este es Jesús, este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Felices nosotros, invitados a la mesa del Señor. Señor, yo no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. El cuerpo y la sangre de Cristo nos acompañen hasta la vida eterna. Amén.
El cuerpo de Cristo es nuestro tesoro y símbolo del gran tesoro del reino de los cielos. Nos quedamos en nuestros bancos y esperamos que el ministro se acerque para poder comulgar. Si hay alguna persona celíaca, por favor, levante la mano para que el ministro se acerque. Cantamos. Yo creo, Jesús, firmemente, que estás de verdad en el cielo y en el santo sacramento, en tu cuerpo y sangre presente. Tú sabes, Jesús, que te amo por sobre todas las cosas y deseo vivamente recibirte dentro de mi alma. Mas no pudiendo nacer ahora sacramentalmente, ven al menos a mi corazón, Jesús mío, espiritualmente. Te abrazo, pues eres mi amigo. No permitas que me aparte de ti. Para siempre quiero estar contigo. No permitas que me aparte de ti. Para siempre quiero estar. Yo te pido que digas.
María, cuando tú me llames, sea como hoy. Para mirarte a los ojos y poderte decir que cómo no te voy a adorar. Señor Jesús, mi Salvador, amor eterno, amor divino, ya no falta nada, lo tengo todo, te tengo a ti. Ya no falta nada, lo tengo todo, te tengo a ti. Ya no falta nada, lo tengo todo, te tengo a ti. Oremos. Te pedimos, Padre bueno, que alimentados con este sacramento que acabamos de recibir, que es el memorial perpetuo de la pasión de tu Hijo Jesús, este don de amor inefable nos conduzca siempre por los caminos de la felicidad y de la salvación. Te lo pedimos por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Rezamos en especial en este día, como lo mencionamos al principio, por nuestros abuelos, de una manera agradecida, ¿no?, por los que todavía están con nosotros y por aquellos que ya están gozando de la presencia de Dios, ¿no? Que surja de nosotros entonces especialmente el agradecimiento por la vida de nuestros abuelos y abuelas en medio de nosotros. Esta bendición también para la catequesis familiar, catequesis intermedia, para la catequesis de confirmación, que retomamos nuestras actividades en esta semana, para que, bueno, el Señor nos siga confortando con su ánimo en estos tiempos tan especiales que vivimos, de pandemia, de aislamiento, de distanciamiento, bueno, que podamos seguir respondiendo a la llamada del Señor también en nuestras respectivas catequesis, caminos de encuentro con el Señor. Una bendición entonces también para ellos. Sé que muchos nos siguen a través de las redes, a través de YouTube, de Facebook y todas esas cosas. Bueno, que sientan nuestra presencia y especialmente la presencia del Señor en esta segunda etapa que comenzamos. El Señor esté con ustedes. Que descienda sobre cada uno de nosotros, sobre nuestras familias, la bendición de Dios Todopoderoso, que es Padre, Hijo y Espíritu Santo, y los acompañe siempre. Amén. Hemos celebrado la misa, podemos quedarnos en paz. Demos gracias a Dios. Que tengan un lindo domingo. Gracias. Igualmente. La misa termina, nuestra misión comienza. La fe que cada domingo celebramos no es para ser vivida individualmente, ni al margen de la vida de los hombres. Creer en la fuerza liberadora del amor de Jesús nos ha de llevar a proclamar el Evangelio en todos nuestros ambientes. Descubrir esta verdad es descubrir el mayor tesoro. Tú eres Señor mi Rey, tú eres Señor mi Dios, mi corazón te alaba. Tiene miedo al abismo ya, estoy seguro de tu amor. Dos caminos.